Pero bueno, tipo truco de YouTube que seguramente no sabían, así que vamos a cerrar esto aquí. Nosotros podemos poner a YouTube en ventana flotante en nuestro Samsung Galaxy A14 y superiores Muy seguramente suscríbete si no lo sabías. Así que ingresamos a YouTube. Ingresamos a cualquier canal de cualquier video. En este caso, este que se llama Eduard Burgos 2008 es otro de mis canales. Va por... 334 mil suscriptores, suscríbase a él también. Ingresamos a cualquier video y para que este video quede en pantalla flotante para nosotros seguir trabajando en otras cosas, lo que vamos a hacer es abrir la multitarea y luego nos montamos encima de la, de la aplicación como tal que permita esta multitarea y. Presionamos sobre la aplicación y aquí sale este recuadro que dice soltar aquí para abrir en vista emergente. Listo, lo soltamos ahí y aquí queda esta ventanita que podemos mover deslizando la cosita azul que está en la parte de arriba. La podemos deslizar para arriba y para abajo, poner a correr el vídeo escuchar nuestra música, nuestro vídeo y mientras tanto trabajar en otras aplicaciones o al hacer cualquier otra cosa así de fácil y sencillo. Y vamos a ver qué pasa si abro, por ejemplo, el WhatsApp, donde está el WhatsApp. Aquí está el WhatsApp. Sí, sigue trabajando en el fondo, no lo he instalado todavía, así que podríamos seguir chateando y seguir viendo nuestro canalcito de YouTube o video. Suscríbete al canal, a este y al mío, like, like, like y comenta si no lo sabías. Y muchas gracias.